este domingo 11 de septiembre a las 11 de la mañana vamos a poner en marcha las pruebas operativas del trolebús elevado de la Ciudad de México. Es una obra única en el mundo. Son 8 kilómetros de segundo piso donde solamente circulan trolebuses. Es una obra que está en Iztapalapa, la alcaldía de más número de habitantes en la ciudad, 1.8 millones de habitantes, y ahí nunca había habido una inversión en un transporte masivo. Así que va a beneficiarte a ti, a tu familia, va a beneficiar al medio ambiente. Estamos invirtiendo en transporte público, en la línea 1 del metro, en trolebuses, en metrobús, en cablebuses, es decir, es un sistema de transporte integrado con la tarjeta de movilidad integrada. Estamos pensando en ti y en tu familia, pero sobre todo, el mejor transporte para quien menos tiene. Beneficia al medio ambiente y es una obra de justicia social. Esa es la Ciudad de México, la ciudad de innovación y derechos. Con gran fiesta, celebran el inicio de las pruebas de operación del proyecto de movilidad del trolebús elevado en la Ciudad de México. Proyecto único en el mundo. En medio de festejos, música y botargas, este domingo 11 de septiembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio con las pruebas del nuevo transporte que entra en operación en esta gran ciudad, el trolebús elevado en la alcaldía Iztapalapa. En el recorrido, la mandataria estuvo acompañada por la alcaldesa de Iztapalapa, quien destacó que los habitantes de la alcaldía podrán disfrutar próximamente de un medio de transporte único en el mundo, que cuenta con un segundo piso dedicado exclusivamente a los trolebuses eléctricos. El objetivo de estas primeras pruebas, que durará aproximadamente 2 semanas, es familiarizar a los conductores y usuarios con la forma en que opera el trolebús elevado, el nuevo transporte público que ha llegado en la Ciudad de México, para que miles de personas puedan desplazarse en el oriente de la capital. Durante la ceremonia del inicio de pruebas operativas, se contó con la presencia de la cantante mexicana Eugenia León, la Escuela de Ballet Folclórico de México y 24 artistas circenses, músicos y bailarines, quienes estuvieron a lo largo del recorrido para amenizar estas primeras pruebas operativas de este gran medio de transporte. El trolebús elevado recorrerá 8 kilómetros de Iztapalapa y tendrá 11 estaciones, de las cuales 9 serán intermedias y 2 terminales, Constitución de 1917 y Acualtépetl. Por si esto fuera poco, contará con conexiones en la línea 8 del metro de la Ciudad de México y la línea 2 del cablebús. Cabe mencionar que a través de consultas populares se seleccionaron los nombres de las estaciones que ahora forman este primer trolebús elevado que funcionará en Iztapalapa y que pretende ayudar a disminuir los tiempos de traslado en la capital. El horario de servicio del trolebús elevado se establecerá de lunes a domingo en un horario bastante amplio, que será de 5 de la mañana hasta la medianoche. Respecto al precio, aún no se han dado muchos detalles, pero se informó que no se pagará en efectivo, sino con la tarjeta de movilidad. Lo más seguro es que sea accesible, es decir, que no supere los 6 pesos que cuesta el Metrobús o los 5 pesos del metro de la Ciudad de México. Con gran júbilo se anunció este gran proyecto, iniciando con las primeras pruebas operativas de este nuevo medio de transporte en esta gran ciudad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dio un mensaje muy claro y contundente en este gran evento. ¡Veamos! Hoy se ponen en marcha las pruebas operativas. Ustedes van a ver que en este mes siguen haciendo trabajos de terminación de la obra, pero era muy importante iniciar ya
la capacitación de los operadores y conocer si el sistema opera adecuadamente para que cuando se ponga en marcha ya con su inauguración formal, ya todo esté perfectamente en operación. Desde aquí, desde este lugar, también podemos ver la gran transformación de la ciudad. Por ejemplo, en Constitución de 1917, en vez de una tienda comercial concesionada, que es lo que quería el anterior gobierno, hoy tenemos la llegada del cablebús y el trolebús elevado que se conectan al metro, la preparatoria pública José María Pérez Gay, muy pronto el Museo Yancuic, los pilares, las utopías creadas por la alcaldesa de Iztapalapa. Y también hay que decirlo, aquí en Iztapalapa, como en todo el resto del país, cada adulto mayor tiene una pensión alimentaria desde los 65 años, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en Iztapalapa, como en toda la ciudad, cada niño y niña tiene un apoyo para poder ir a la escuela pública. Esa es la esencia del movimiento que representamos, de la cuarta transformación de la vida pública de México. Nosotros construimos, diseñamos, hacemos, generamos beneficios para la gran mayoría de la población, pero en particular para quien menos tiene. Siempre he pensado que un mejor transporte público es una de las mejores inversiones y legados que podemos dejar en una ciudad. Durante años de mi vida me dediqué a estudiar desde la academia la movilidad y sus impactos al medio ambiente. Aprendí que el 70% de los habitantes de la ciudad usan transporte público, pero que un buen transporte público permite también que quien use el vehículo privado pueda dejarlo para mejorar el medio ambiente y evitar los grandes embotellamientos. Sin embargo, aun cuando pidamos que todos se muevan en transporte público, nadie quiere viajar incómodo, inseguro, apretujado. Por ello, integrar todas las formas de transporte en el transporte público es una de las mejores acciones que podemos dejar delegado a la ciudad. Son obras que mejoran el medio ambiente, disminuyen emisiones, emisiones también que provocan el cambio climático, pero además son obras de justicia social que generan igualdad y mejoran la vida de las familias. Es decir, la ciencia al servicio del desarrollo con bienestar. Las primeras pruebas operativas del trolebús elevado para Iztapalapa, pero en realidad para todos los habitantes de la ciudad. Cumplimos, pero también mostramos, porque tenemos un buen maestro, y ustedes ya saben quién es, que con honestidad, persistencia, constancia y mucha, mucha convicción y amor al pueblo al que uno sirve, la ciencia se pone al servicio de la gente. Y que con ello el camino siempre está lleno de esperanza y esperanza en el porvenir. ¡Que viva el trolebús elevado de la Ciudad de México! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva la Ciudad de México! Y en el mes de la patria, ¡que viva México! Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.